Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal. El primero que traemos de un juego enfocado al combate por cartas. En este caso el llamado Duel Masters Senpai Legends. El primero de los dos que sacaron para Game Boy Advance, que fue lanzado en el 2004 por dos gigantes como Hasbro y Wizard, los mismos de Magic de Gathering. Y este jueguecito en su momento me lo compré de segunda mano, cuando todavía quedaban tiendas, GameStop, me lo pillé para jugar en mi DS, gracias a la retrocompatibilidad de la consola de Nintendo. Qué lástima que la Nintendo Switch esta característica haya desaparecido. Y bueno, voy a ir contando poquito a poco mi experiencia con este juego mientras nos lo vamos superando. No me lo pasaré de una vez porque es un jueguecillo de cartas y aparte de que puede ser un poco lento ver una vez y otra vez combates, es un jueguecillo para jugártelo en un par de sesiones. No es muy largo, creo recordar que no creo que dure más de 3 o 4 horas como muchísimo. Pero lo dicho, mientras os voy contando cositas, espero que vayáis disfrutando. Lo primero, decir que hay 5 tipos de barajas, las 5 típicas de las Magic: agua azul, verde naturaleza, amarillo luz, rojo fuego y negro oscuridad. Las dos o tres veces que me he pasado este juego, que una de sus principales características es que es bastante sencillote, yo me lo pasé con una baraja de dos colores, bicolor, tanto de la luz como del agua. Se pueden hacer unos combos muy buenos y unas barajas tanto buena en defensa como buena en ataque. También tenía otro mazo secundario que era de oscuridad y fuego, basado en el ataque, que no es tan invencible como la de luz y la de agua, pero es más divertida de jugar. Y las veces que yo he jugado a este juego me ha parecido que la baraja verde no vale para nada. Bueno, empezamos, elegimos una de las 5 y damos paso al modo campaña, que ya veréis que es todo bastante simplón y sencillote. Simplemente eres un chico jovencito, el típico juego de Pokémon con unos 10 años. Viene tu padre, que tiene el mismo peinado que tú, y te dice que te apunta a un torneo. Y tú te piensas que tus padres se han olvidado de tu cumpleaños, pero ya veremos cómo será una treta. Una treta buena, buena. El juego, se me ha olvidado decir al principio que está en multi-5, los típicos 5 idiomas de Europa: inglés, italiano, francés, alemán y español, castellano. Y aparte de ser muy sencillote, el juego peca demasiado de ser muy repetitivo y de reciclar muchos personajes. Aquí tenemos en la típica, lo que sería Pueblo Paleta, tenemos todos los niños que lo pueblan, sus sprites son verdes porque son el rival más fácil del juego. Según vayamos avanzando, seguirán siendo los mismos sprites, pero pasarán a amarillo. Según vayan subiendo dificultad, a amarillo, rojo y por último en negro. Vamos a ver nuestra barajita, a ver qué nos ha tocado. A ver, paso a describir un poco por si hay alguien que no conozca este juego, que yo no creo que sea muy famoso. Pero voy a pasar a describiros las cartas. Hay dos tipos de cartas: criaturas y conjuros. Vemos que lo pone arriba de la carta. Por ejemplo, esta
Frey, Visir del Cielo, es una criatura de coste 4, necesitamos 4 de mana para sacarla y tiene poder 3000. Es el mismo valor, tanto de ataque como defensa, es una criatura de 3000. En este caso es un conjuro. Hostia, creo que la he quitado. Me cago en la puta. A ver cómo hemos salvado aquí. Este es nuestro baúl y aquí se nos irán desbloqueando todas las cartas. Vemos que arriba a la izquierda vemos baraja 39 de 40. Después un 0 arriba, en la fila de arriba un 0, que esas son las cartas que tenemos en el baúl de las que vamos seleccionando. Joder, yo como he metido el conjuro de 6, a ver si llego. Es aquí como lo he metido, le doy a la y lo vuelvo a meter a la baraja. Luego arriba a la derecha baúl 27 de 180, porque el total de cartas que hay en este juego son 180. Mi intención es en esta partida tanto pasarme el modo toda la historia, que es bastante sencillote, como conseguir las 180 cartas, que tampoco, que no nos vamos a demorar tampoco demasiado en conseguirlo. Vale, vamos a seguir repasando la carta. Esta criatura 2-2. Esta es 4-5. Vemos que es una criatura de coste 4 y poder 5000. Y abajo hay como un cuadradito azul y una R. Pues eso, si le damos a Select, vemos que nos dice que es una bloqueadora por el circulito azul, que podemos defender con ella. Y además, que esta criatura no puede atacar a los jugadores. Es decir, que esta criatura nos sirve solamente para defender de otras criaturas, pero no podemos atacar con ellas al jugador rival. Que bueno, cuando veamos la primera partida, pues ya lo iremos entendiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, un conjuro de coste 3. Elige una de tus criaturas de la zona de batalla y no podrá ser bloqueada este turno. Esto está muy bien para empezar. Esta tiene un simbolito, una flechita, que eso era, a ver que me acuerde. Cuando pongas esta criatura en la zona de batalla, puedes elegir una de las criaturas de tu rival en la zona de batalla y girarla. Vale. Girarla es que en ese turno ese rival pues no puede hacer nada con ella. Urd, purificador mental. Joder, esto tiene más píxeles aquí que se me hace complicado de leer. Es una criatura 6 de poder 6000 y ese 2 ahí abajo es que destruye los escudos de 2 en 2, creo. Rompe doble, esta criatura rompe dos escudos, eso es. Y además al final de cada uno de tus turnos puedes enderezar a esta criatura. Esta criatura ya empieza a ser bastante buena. Pero bueno. Tenemos aquí la flechita para abajo, que la flechita para abajo es... Cuando pueda ser destruida, mejor ponla en tu mano. Hostia, esto es muy bueno. Más de este tipo. Más conjuros. Esta de aquí, ¿veis? Que es una criatura de coste 3 y solo vale 1000. Y diréis, joder, solo vale 1000. Pero es... O sea, ¿cómo puede ser que coste 3 y solo sea una criatura de poder 1000? Pues porque abajo tiene el simbolito de bloqueador tachado, porque significa que esta criatura no se puede bloquear. Eso es una putada. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos nuestro primer combate. En cada pueblecito hay aquí un estadio y un torneo, el cual tendremos que ir ganando y superando. Pero como el vecino que estaba a la puerta de nuestra casa nos ha dicho que nos demos un paseo viendo a todos nuestros amigos del pueblo, pues vamos a ver a todo el mundo, a visitar todas las casas y a ver si desbloqueamos el siguiente evento. Cada vez que peleas con alguien, porque según vayas yendo de un pueblo a otro, digamos que es como hierba alta, que hay combates aleatorios, puedes rehusar el combate o, lo que es más recomendable, combatir, porque si ganamos nos darán un sobre para ir desbloqueando cartitas. Podemos correr con el botón B. A ver,
esta tía me regala otra criatura. Que dice, cuando pongas esta criatura a la zona de batalla puedes robar una carta. Esta viene bien, esta cartita viene muy bien también. A ver si el tío este ya nos deja en paz o qué. Ah, mira, mira, mira. Ya nos deja volver a casa. Volvemos, está todo apagado. Y en efecto, nuestros padres no se habían olvidado de nuestro cumpleaños. Y nuestro padre nos regala una carta que es una de las mejores del juego. Una criatura de esta super legendaria, que es una rompedor doble. Y por coste 7 tenemos una criatura de 9500, que es la hostia. Que es la hostia. Soplamos nuestra tarta, tenemos aquí una fiesta de la hostia. Pero como nada bueno puede durar, esa noche se cola un ladrón en nuestra casa. ¿Y qué es lo que hace? Pues aparte de quitarse la máscara y hacerse un selfie ahí en medio, nos roba la carta de nuestro abuelo. Entonces, ¿cuál es el argumento del juego? Pues ir peleando de torneo en torneo de en cada ciudad hasta llegar a toparnos con el ladrón de nuestra carta. Ese es el argumento, macho. Ese es el argumento. Aquí nos brindan un tutorial, pero bueno, como vamos a ir jugando, pues no lo vamos a saltar. El Krilin este, a ver, que sí. Está contando aquí su vida, bla, bla, bla. Yo cómo conocí hace 18, cómo la engañé, la dejé embarazada. Que sí, las cartitas, las de color. Bueno, esto ahora lo voy a ir yo explicando. Y vamos a conseguir... ¿Quieres jugar en modo fácil? Pues no. Pues no, porque vamos a tope. Y vamos a nuestro primer combate. Y vamos a ver qué cartitas tenemos. Vale. Antes de cada combate, aparte de ver el color que decíamos al principio, que nos dice el rival más o menos de qué dificultad es, tenemos que lanzar una moneda. Y si acertamos, elegiremos ser primero o segundos. Siempre que le toca a la IA elegir, elige ir primera. Y con razón, porque en este juego es mucho mejor ir primero. Y bueno, ya hemos empezado. Y vemos en esta primera pantalla. Tenemos arriba a la izquierda las cartas, las que tenemos en mano y demás. Arriba a la derecha las del rival. Y en el medio el maná de los 5 colores que vamos teniendo. Pues en cada turno, lo primero que tenemos que hacer es gastar una carta de criatura o de conjuro que irá a parar a las reservas de maná. Lo suyo es en los primeros turnos gastar cartas que sean de un coste elevado, que pensamos que no vamos a utilizar, meterlas a la pila de maná. Y además esta es del rayito, esta que tengo aquí seleccionada a la derecha, además por ser rayito, esta nos conviene meterlas. Porque cuando nos destruyan un escudo se pueden activar. Bueno, como en este primer turno hemos gastado uno de azul, tenemos uno de mana azul y como no tenemos ninguna carta de coste un azul, pues tenemos que pasar turno. Pasamos. Toca al rival que ya ha gastado uno de fuego, uno de verde y saca una criatura de coste 2000. Vale. Ahí tenemos su cartita y como podemos ver... A ver si me deja. Vemos que aquí a la derecha tenemos al rival y 5 escudos. Y a mi izquierda y a la izquierda de la criatura otros 5 escudos. Y nuestro personaje que estaría más a la izquierda. Pues ahora mismo su criatura, como no tenemos a ninguna criatura que pueda defenderse de ese ataque, al atacarnos destruiría un escudo. Y las criaturas que destruyen doble escudo, con cada ataque destruyen 2. Así hasta quedarnos sin escudo. Y gana el rival que consigue atacar una vez, da igual el poder, con atacar una vez al rival ya ganarías. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos criaturas de mucho coste, 4, 5, 4, 5. Esta carta, si no recuerdo mal, lo que hacía era girarme las demás, ¿verdad?
Sí, por eso cuesta tanto con solo ser 2000. ¿Y el rayo solar que hacía? A ver. Esta me beneficiaría gastarla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a gastar esta. Y le voy a girar esta para que no me pueda atacar en este turno y perder uno de los escudos. Hostias, hostias, qué fallo de novato acabo de cometer. Me cargo la puta. No me acordaba que al principio de tu turno enderezas a los personajes. Me cago en la puta. Vaya fallo de novato he cometido ahí. A ver qué haces. Ay, la giras. Hostias, pues necesito meter a esta baraja más criaturas de coste bajo, porque vemos que si no, en las primeras fases estamos jodidillos. Pero bueno, como ya tenemos uno de luz y dos de agua, pues por lo menos voy a sacar a este. Y en el siguiente turno, que ya tendríamos cuatro, voy a sacar a este que es defensor, y así ya no nos atacan más. Colocamos a este tío. Y ya en el siguiente turno empezamos a liar la petarda. Saca un 4000 sin habilidad. Nos deja sin otro escudito. Pero ya se le va a acabar la tontería a este tío. Voy a consumir este. Lo voy a sacar a nuestro primer defensor. Y ataco con el de 1000, que podía atacar al suyo de 2000. Que sería una tontería, porque nos mataríamos al nuestro, al ser el suyo más poderoso. Al de 4000 no podemos atacarle porque no está girado. O directamente a uno de sus escudos, que es lo que vamos a hacer. Él ya tiene 5 de maná. Y va a sacar a un tío que es un cabrón de fuego. Que fíjate, madre mía. Que a cambio de quemarse 2 de maná e hipotecarse para el resto de turnos, tiene una criatura de 9000, macho. Es que los de fuego la hostia, tío. Voy a gastar esto porque no tengo ningún lord. Y necesito empezar a sacar aquí a gente poderosa ya. Porque ese de 9000 nos va a hacer mucha pupa. ¿Veis? Se ha atacado un escudo y como tiene rayito, joder, me consume una de mis criaturas y me las mete a mi zona de maná. Joder. Parece que este combate le palmamos. Joder, que si le palmamos. Me ha atacado a mi criatura de 1000 y yo puedo bloquearle o dejar que ataque, que lo único que puedo hacer es dejar que ataque. Porque no quiero perder a mi bloqueador, porque eso haría que el resto de sus criaturas pudieran atacar sin piedad. A ver esta carta que hace. Roba hasta 2 cartas. Necesito bloqueadores, pero ya. Pero ya. Y necesito que me toque aquí alguna carta buena. Que no va a ser el caso, ¿no? Joder. Con mis bloqueadores solo puedo atacar a sus criaturas giradas, no a sus escudos. Pero es tontería atacar a su criatura de 9000 porque la perdería. Así que turno del rival. Sigue sacando criaturas, su objetivo está claro. Voy a sacrificar a mi bloqueador más débil. Ahí le perdemos. Y por lo menos hacemos que el resto de sus criaturas todavía no ataquen. A ver qué hace este tío. Puede robar una carta. Este es el de antes. La tenemos repetida. Y este combate le vamos a palmar, macho. Le vamos a palmar.
Encima, bloqueador doble, macho. Me jode dos escudos. Y ahora ya le da suficiente. Tiene suficientes criaturas para atacarnos. Tenemos rayo solar, que le vamos a girar alguna. Pero le quedan dos criaturas. Lo cual con esta bloqueamos. Y con la que le va a quedar nos va a ganar la partida. Y con la que le queda nos ataca directamente y nos vence. Vale, vale, vale. Bueno. Hemos palmado la primera. Pero ya sabemos lo que tenemos que meter aquí en la baraja. Que son más criaturas. Pero no tenemos nada más, ¿eh? No, no. Es que no tenemos de nada. Joder, pues nada. Vamos a jugar contra este, que es verde. Es que nos hemos metido en la primera partida con una amarilla. Vamos a meternos con el verde este, macho. No, este no quiere. No quiere bronca. A ver si aquí quiere. No. Este sí quiere. Joder. No tenemos suerte. Bueno. A ver qué color es. Su principal color es negro de muerte. Este combate va a ser nuestro, ya veréis. Empieza a sacar la criatura esta, que vale 2. Nos empieza a joder desde el principio. Pero se va a cagar porque le vamos a sacar aquí un bloqueador. Y así por lo menos que se hagan doble KO los personajes. Ahí está. La baraja azul y la amarilla son las que más bloqueadores tienen. Y la de negro y la de rojo, las demás ataque. A costa de sacrificar, como hemos visto antes, esa carta que es bastante buena. Que con solo coste 5, a cambio de perder 2 de maná, tienes una criatura de 9000. Y este cabrón, bloqueador, el único bloqueador, o de los pocos que tienen los negros, es un cabrón. A ver, cuesta 6000, pero aunque gane un combate, muere siempre. Es un bloqueador bastante malillo. Podemos elegir. A ver qué hacía esto. No podrá ser bloqueado este turno. Esto me lo voy a reservar. Y lo de gastar una carta en maná no es obligatorio. Yo me lo puedo saltar, que es lo que acabo de hacer. Y voy a sacar esta, que esta no me la puede bloquear. Que se joda. Si yo ahora mismo ataco con esta de 3000 a él no le puedo atacar porque no está girado. Si yo le ataco a su escudo, me va a responder con la de 6000. Y en un principio, como la suya vale 6000, solo me mataría a mí. Pero esta criatura lo que tiene, a ver si la podemos ver, es que aunque gane un combate, ahí lo pone, cuando esta criatura gane una batalla, destrúyela. Solo vale 4, pero es un bloqueador bastante malillo, yo creo. Así que voy a cancelar y voy a pasar turno. No, me voy acordando de las cartas sobre la marcha, eso es un 4-4 normal. Voy a sacar. La verdad es que me gusta tener bloqueadores. No, hostias. Y he sacado un 4-4, ¿no? Vale, o sea que perdería ese. Pues voy a. En esta batalla voy a ir a tope. Y voy a atacar aquí. Y a este poro le voy a sacrificar. Pero así él pierde su bloqueador. Tenemos doble KO. Y en el siguiente turno le podría atacar con 2 criaturas, a no ser que saque aquí algo. Hostia, el león. Me cago la puta, tío. Pero como tienen estas cartas ya de primeras. Madre mía, chaval. Madre mía. El león, que de coste 7, tiene 9000 de poder. Y destruye 2 escudos, macho. Mírale. Joder. Madre mía, chaval. ¿Esto qué hacía?
Al que robo, ¿no? Vale, yo quiero esto, yo quiero esto. Y robo, robo. Buah, que si robas. Lo que pasa es que yo ahora mismo tengo tres criaturas. Bueno, y el cola de 9000 me va a destruir alguna. Qué cabrón. He dicho yo muy pronto que en este juego era muy fácil, ¿eh? Que sí, es muy sencillito en cuanto empiezas a tener cartas, pero con la baraja que te dan de base, me cago la puta. ¡Hala, adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía! Necesito algo aquí ya, ¿eh? Y girarla. Esta criatura de 2000 tiene un más, porque significa que cuando ataca tiene más poder. Y esta de aquí, con la raya hacia abajo, es que en vez de ser destruida, si es de la luz vuelve a tu mano, pero creo que esta que es de la naturaleza va al maná. Eso es, a la zona de maná. Vale. Vale, estoy haciendo cálculos. Yo le voy a destruir los dos escudos. Me cago la puta. Hostia, pero espérate, que igual no. Vale. Y él me tiene que destruir a todas mis criaturas atacantes, porque como ya no tiene escudos, en el siguiente turno yo le destruiría directamente. Me cago la puta, ¿qué es esto? Criatura de 8 ya. Pero estas criaturas son legendarias, que hacen un rival de nivel 9. Madre mía. Adiós. Adiós. Ha destruido todas las criaturas inferior a un valor. Madre mía, chaval. Pues hemos vuelto a palmar. Me cago la puta. Nada, nada, si ya, si he palmado ya. He palmado ya. No, ni saco nada, ¿para qué? No, para que veáis las cartas, pero vamos. Madre mía, chaval. No me esperaba yo esa carta. No me esperaba yo esta carta de 4000. Joder. Me estoy en los dos escudos. Yo lo puedo girar algo, pero ya es tarde porque puedo atacar con otros dos más. Y este cabrón me gana la partida, macho, otra vez. Pero esas criaturas legendarias, hostias. Hostias, es que mira nuestro mazo qué mierda es. Joder. Vamos a intentarlo otra vez. Con otro combate, por ahí. Madre mía. Lo he hecho yo muy rápido, ¿no? Que esto era muy fácil. Joder. Y encima no ganamos ningún duelito de estos. Madre mía. A ver qué tenemos ahora. A utilizar esta. Pasamos turno. Ya estamos sacando criaturas. Esta es una mierda porque de coste 2 solamente tienes 1000 de poder. Es una mierda. Sí, es una mierda, pero ya nos va a quitar un escudo. Qué cabrón. Qué cabrón. Vale, la de coste 3 esta es más útil. Y luego con la de 4 voy a empezar a sacar esta. Pero claro, la de azul necesito... Joder, pues tengo que tirar esta. ¿Para qué quiero una carta azul si no tengo mana azul? Me cago en la puta. Ahora sales, ¿no? Ahora sales, cabrón. Y esta es la que volví a mi mano, ¿no? Si la pierdo. Vale. Entonces tiro esta. Saco esta.
y voy a perder otro escudito en el siguiente turno. Ahí lo pierdo. ¿Y esto qué hacía? ¿Qué hacía esto? De tu baraja. Hostia, esto. Cojo una carta de mi baraja y la pongo en mis manos. Sí. Como estoy volviendo a empezar a jugar, todavía estoy bastante desentrenado. Y todavía no tengo cartas demasiado chetadas. Pero cuando ya tenga, ya veréis. Voy a sacar esto para bloquear. Y a este, cabrón. No sé si destruirle o atacarle a él directamente. Bueno, le voy a destruir. Como yo vuelvo a mi mano, él se va al cementerio. Vale. Y adiós. Joder, ya estamos con los de coste 5. ¿Esto qué hacía? ¿Esto qué hacía? Vale, que este es como la mía. Lo que pasa es que es criatura de 4000. Joder. Voy a sacar a este tío. Que al final de mi turno todas mis criaturas se vuelven a enderezar sin esperar al inicio del turno. Este es un 3000 que creo que se vuelve 5000 al atacar. Y destruye dos escudos. Vale, yo necesito ahora poder de ataque, que sería este. ¿Y qué voy a sacrificar? Voy a sacrificar a este tío para sacar a este. Vale, con este de 2000 puedo atacar porque no tiene bloqueadores. Hostia, ya estamos. Lo malo de la baraja azul. Me cago en la puta. Adiós. Y me acaba de ganar. Me acaba de volver a ganar, macho. Adiós. Iba a decir que lo malo de la baraja azul son sus conjuros, porque no destruye las criaturas, sino te las devuelve a la mano. Pero no me acordaba yo de ese conjuro, que dos criaturas de la zona de batalla te la devuelve a tu mano. Me cago la leche. Joder, pues ese combate iba de cara. Madre mía. Adiós. 0-3, macho. 0-3. Y aquí un amarillo. 0-3. Estos cabrones. Joder. En cada pueblo también hay una tienda que lo que tienes es posibilidad de cambiar cartas. Ahí te ofrecen cartitas, que en este caso yo no tengo. O tienes esta opción que se llama especial, que te abren un baúl. Y si tú quieres una de estas cartas, puedes echar un combate para conseguirlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver si podemos pillar alguna carta. Los baúles están ordenados por colores. Rojo, amarillo, verde, azul y negro. Y en la zona final se vuelven a repetir los colores, pero ya con cartas poderosas, legendarias. Y yo lo que quiero... Hostia. Uy, este. Esto es puta mierda, este. ¿Por qué está aquí abajo? Esto es puta mierda, un 3-3. Buena... Bueno, no sé, yo qué sé. Esto es una mierda. A ver. Vamos a pillar alguna amarilla. A ver qué por aquí... Mira, este de coste 1, un bloqueador 2, está muy bien. Aquí hay un 3-3. Vale. Eso sí, nosotros en el duelo tenemos que apostar una de nuestras cartas, que si la perdemos, pues
Si perdemos el duelo, perdemos la carta, pero si ganamos el duelo, ganamos las dos. Bueno, las dos. Joder, nunca empezamos, macho. Ganamos la que el rival ha apostado. Esto es como los tazos. Me cago en la puta. Una criatura de coste 1 que vale 2000 le destruye uno de maná, pero... ¡Ah, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué bien contrarrestado esto va a estar, niño! ¡No! Vale, quiero sacar este, con lo cual tengo que usar a este otro azul. Para sacar una criatura de un color, aparte de su coste, mínimo uno de esos de maná tiene que ser de su mismo color. Por eso yo para sacar a este de coste 1 he tenido que usar una criatura azul. Vale, y así ya no me... Si me ataca, por lo menos que haya doble K. Ahí está. Cabrón. Luego más adelante hay cartas que son evoluciones que para sacarlas a la mesa tienes que haber sacado otra del mismo tipo previamente. Y ahora eso, le ha salido mal al rival porque iba primero, tenía la iniciativa. Pero como se ha quemado un puntito de maná, pues nos ha dado la iniciativa a nosotros. Y ahora él va remolque. Ha sacado una criatura de 1000. Se la giramos. Y como ahora tiene menos ataque que si estuviera atacando, pues se la destruimos. Ah, toma. Adiós, adiós. Las cartas de fuego juegan mucho con eso. Hay muchas que tienen el más. Son bastante cabroncebalas. ¿Esto qué hacía? Roba, buf, roba, roba. Roba, roba, roba. Es una criatura de 2000 que no la podemos bloquear. Pero ahora no pasa nada. Porque ahora lo que me interesa es seguir atacando. Y de hecho o hace algo o en el siguiente turno ya hemos ganado. Algo como eso, ¿no? Me cago en la puta. Ah, no, vale, vale. Esa es la de robar. Esa es la de robar. Eso creo que tenía que sacrificar una criatura al sacarlo, ¿no? Ah, pues no. Nos ataca con eso, pero no pasa nada. Voy a sacar esto por si acaso. Pero vamos, en un principio este va a ser nuestro primer combate ganado. Con esto destruimos aquí. Y con este atacamos arriba. Ya veis que los combates son rapiditos. Algunos que son más intensos. Vamos, hemos subido 30 puntitos. Ya que para presentarnos a algunos torneos tenemos que subir previamente de nivel. Y vamos a seguir sacando cartas. La principal manera de conseguir cartas es mediante este método. Y antes he dicho mal el orden de los colores. Primero es negro, el orden de los colores en la tienda: negro, rojo, amarillo, verde y azul. Eso es. Vale. He visto aquí un bloqueador que me gustaba a mí. La esponja esta. Bueno, es un 3-3. Tampoco. Porque bueno, según vayamos ganando torneitos, o sea, torneitos, bueno, torneitos y combates. Mira, este me gusta. Tenemos acceso a los sobres y los sobres sí, al principio, pues como cuando uno quiere hacer una colección de Panini. Al principio está bastante bien ir pillando sobres porque consigues cartas rápidamente, pero llega un momento en el que solo salen repetidas. Y las repetidas solo sirven para apostarlas aquí, en este modo. No las puedes... Bueno, o intercambiarlas, claro. Vale. Hay una curiosidad del juego, que ahora os la cuento, cuando pienso que voy a sacar aquí.
Y es que ya habéis visto que gráficamente el juego no destaca, los sprites de los personajes y los escenarios son bastante deficientes. En cambio, las criaturas y los terrenos de lucha, que es el concepto del juego, está más trabajado. Y aparte de perder un escudito en el siguiente ataque del rival, según el color principal de la baraja rival, así cambia el escenario. En este caso estamos combatiendo como en un escenario de agua. Tú te vuelves a tu mano, cabrón. Ahí, al atacar en nuestro escudo, como habíamos usado una carta de mana de rayito, pues hemos podido activar la carta. ¿Esto qué hacía? Trampa. Girar la carta. Esto ahora mismo no nos viene bien. ¿Qué nos viene bien? Joder, pues necesitamos bloqueadores, pero ya. Pero como no nos salen, macho. Si es 4-4. Y esta tía tiene una baraja bastante parecida a la nuestra. Tenemos aquí otra para poder girar. Lo que nos sirve para girar su bloqueador y nos va a permitir atacar una vez. Y a ver si viene ya este macho. Tenemos que resistir hasta conseguir tener criaturas poderosas. Hostias. Justo la carta. Qué cabrona. Mira cómo la utiliza. Cómo la utiliza. Cómo la utiliza la bloqueadora antes de perderla. Porque esta batalla la vamos a ganar. La vamos a ganar, he dicho. La vamos a ganar, he dicho. He dicho. Maldito 5.000, tío. Maldito 5.000. Qué cabrón. Joder. Y eso que le permite robar, ¿no? Mira cómo roba. Mira cómo roba y mira cómo ataca. Qué cabrón. Joder. Mira cómo ataca. He decidido dejar pasar al de 4.000 porque me iba a destruir a mis bloqueadores, pero a cambio al otro no le deja. Vale, voy a sacar a este sí o sí para contrarrestar su ataque. Ya no tengo más para hacer. Me cago en la puta. A ver qué nos saca ahora. Venga, hombre, tronco. Pero estas cartas así de primeras, joder, macho. Madre mía. Madre mía. Un tío que no se puede bloquear así ya, de primeras. Venga, ahora. Madre mía. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? Es mierda. Saco la bola del mundo por hacer algo, porque ya he perdido. Joder, ya he vuelto a perder. Me cago en la leche. Sí, es verdad que me acuerdo que en este juego al principio tocaba. Tenías que pasar por el aro antes de poder configurarte tu. Joder, si no le puedo hacer nada, macho. Joder. Pues nada. Que eso es lo que te da la victoria. Ese tipo de cartas buenas, macho. Joder, y solo tengo 5.000. Qué pena no tener más para destruir la puta carta esa, cabrón. Bueno, hemos perdido una carta de las verdes. ¿Qué le vamos a hacer?
Después de este combate voy a ir cerrando este vídeo porque ya es tarde. Esperando que en el próximo tengamos más suerte. Y bueno, este primer vídeo era una toma de contacto con el juego. Espero que más o menos el sistema de batallas haya quedado claro. Si no es así, poner un comentario abajo en la caja de comentarios. Y en la siguiente partida pues vamos a intentar subir de nivel, ir pillando nuestras primeras cartas, perder menos partidas sobre todo, y dejar la partida lista para afrontar nuestro primer torneo. Eso ya será mañana. Ahora voy a guardar aquí, guardar y salir. Y lo dicho, este vídeo era una primera toma de contacto. Espero que la siguiente sea mejor. Adiós.